paso número uno del origami. Vengo, lo pongo en la mesa y tomo la línea, una línea de aquí, de uno de los lados cortos, ¿vale? Y doblo esta línea, la coloco acá. Recuerden que casi todos los origami, no todos, pero casi todos, empiezan con un cuadrado. Entonces, vean que aquí me sobró una parte al formar un triángulo acá. Y esta línea, esta ruguita que se forma aquí, yo vengo y la corto. Recuerden estos pasos, si los quieren volver a ver, a partir de lunes abren su Facebook y le dan cuenticos. Y van a poder ver este proyecto. Bueno, aquí tengo el triangulito, que en realidad es el cuadrado abierto. Pero lo que ocupo es un triangulito. Vean qué sencillo. Le enseñan a su niño, hagan un triangulito. Luego, como yo les digo, parece un pañal. Ahí tenemos un pañal. Luego tomo la punta de abajo y la subo que parezca un barquito. Y luego lo marco. Cuando ya lo tengo aquí marcado, hay un lado que el triángulo se ve completo. Ese lo tomo por frente y tomando, digamos, más o menos aquí cuatro dedos, doblo esa esquina hacia abajo. ¿Ven? Que quedó aquí abajo. Tomando otra vez del otro lado cuatro dedos, doblo la esquina. Que queden las dos puntas abajo. Ahora bien, tengo ya esto así. ¿Ven la formita? Parece que está como un murciélaguito dormido. Voy a darle la vuelta y con el pilot yo voy a ir suavemente. Vamos aquí con el pilot suavemente. ¿Ven este? ¿Ven este triangulito que se hace ahí? Al doblar las dos, yo vengo y voy a dibujar algo que no es necesario que dibujen, pero si ustedes quieren lo dibujan. Vamos a hacerle las orejitas. En esta parte, este origami no es 100% origami, puesto que lleva tijera, pero es importante. Bueno, ahí como lo hice en el aire, ay, voy a tener que hacerlo aquí en la mesa, para que lo observen bien. ¿Ven aquí? ¿Ya bien? Sigo la diagonal que tiene el triángulo, una horizontal y me devuelvo por la otra horizontal. Hago un corte, otro corte por esas líneas, casi parece la batiseñal. Y luego vengo y corto eso. Vean que al dar la vuelta aquí tengo la forma del murciélaguito. Cojo por atrás, doblo, sin estirar totalmente, sino que hago un doblecito y marco. Voy a repetirlo, aquí lo tengo. Lo tengo estirado, lo doblo como quien yo tuviera un dedo aquí y lo marco. El otro, en lugar de dejarlo solo estirado, pongo el dedo encima, ¿lo ven? Pongo aquí el dedito, vamos a ver que les quede bien claro, y doblo hacia afuera. Doblo hacia afuera. Recuerden, pueden abrir su Facebook Cuenticos. Y también aquí el programa sale viernes, sábado y domingo, diferentes programas de cuenticos. Le doy la vuelta y tengo ya el murciélaguito. Listo solo para que yo venga, le haga una carita bien simpática, una buena y linda sonrisita. Y ya tengo mi murciélaguito. Este es un murciélaguito naranja. Ustedes lo pueden hacer del color que deseen. Y para que los niños jueguen, ven, atrás tiene esta separación. Entonces aquí metemos los dos deditos y ¡tín, tín, tín! El murciélaguito puede volar.